día del monzón, vamos a subir hasta Darjeeling, en el Himalaya indio. Darjeeling es la capital veraniega del estado indio de Bengala Occidental, amén de capital del té, el mejor, o al menos el que fue llamado el champán del oriente. Se sabe menos que Darjeeling fue también capital de la chinchona. A finales del siglo XIX, en Monpo, a 25 kilómetros de Darjeeling, se plantaron los campos con chinchona, el arbusto de la quinina buena para tratar la malaria. Al final, el té ganó la batalla. Darjeeling es una palabra de origen tibetano que significa lugar del trueno. Dorji es el instrumento de los monjes tibetanos como un trueno diamantino y simboliza la perfección de la persona realizada. Otra versión menos conocida, la del conde de Ronaldsay, presidente de la Real Sociedad Geográfica Británica, dice que el nombre viene del lama Dzogchen Rinpin, que fundó aquí un monasterio tibetano. La altitud de Darjeeling, 2.250 metros sobre el nivel del mar, marca el carácter de esta ciudad. Aquí se respira. Fue parte del reino de Sikkim hasta que los ingleses del British Raj, el imperio británico de la India con capital en Calcuta, convirtieron a Darjeeling en su lugar favorito de veraneo. Los ingleses encontraban aquí lo mismo que sigue habiendo ahora: frescura, niebla, lluvia, buen té y buenos negocios con los países vecinos, Tíbet, Sikkim y Nepal. Pasados los tiempos de esplendor del British Raj, el gran centro de reunión, el lugar de esparcimiento de Darjeeling es este, el Mall. El Mall viene a ser la plaza mayor de Darjeeling. Como en tiempos ingleses, la gente viene a sentarse en un banco o a dar un paseo. En días despejados se puede ver el Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo. Confluyen gentes populares o endomingadas de todos los estilos de este otro gran crisol de la Unión India. Del Mall arranca una zona de compras, Chaurasta, donde se dan cita a gentes de origen indio, botias de origen tibetano, generalmente vendedores de ropas, y nepalíes, que son la mayoría de las en torno a 150.000 personas que componen la actual población de Darjeeling. Al lado está la calle Nehru, donde sigue ubicándose el Club Darjeeling, el antiguo Planters, el club de los plantadores de té, toda una institución desde 1868. Ya en 1817, Sikkim cedió Darjeeling a los británicos. Muchos son los recuerdos. Esta ametralladora, hecha en 1889, fue empleada por el coronel John Husband en su campaña de invasión del Tíbet en 1905. Darjeeling constituía la llave estratégica, militar y comercial para el dominio inglés en el Himalaya. Polvorientos trofeos de caza y acuarelas de Snaffley evocan tiempos de ocio sobre las espaldas de los siervos de la India. Los socios del Planters, plantadores y oficiales del British Raj, jugaban en este billar y por supuesto bebían té de Darjeeling, pretendiendo que el mundo les pertenecía. Mallory, que junto a Irwin tal vez escaló en primer lugar el Everest y ciertamente allí murió en 1924, fue socio temporal de este club. Incluso en la entrada cuelgan como campanas las bombonas de oxígeno que dejó Mallory. Aún quedan edificios coloniales en Darjeeling, como el Ayuntamiento de 1850.
con su escudo de dos kukris, o cuchillos nepalíes, típicos de los gurkhas. Pero Darjeeling también tiene estampas británicas más carraspeantes. El pájaro del Himalaya es el nombre de esta locomotora construida en Glasgow en 1889. Desde entonces no ha dejado de volar o de ir a su propio paso aquí en estas alturas del Himalaya de Darjeeling. Se trata del Toy Train, el tren de juguete, como aún le llaman. Es por las dimensiones de sus vagones y por la estrechez de sus vías. Pero es uno de los pocos trenes del mundo que todavía funcionan regularmente con carbón y vapor. Y tiene el récord de tener algunas de las estaciones más altas del mundo. El servicio solo se interrumpe por causas de fuerza mayor, las torrenciales lluvias monzónicas. El resto del tiempo lo que se necesita es carbón y más carbón. El carbón se carga en capazos de esparto, pero al mismo tiempo con mimo, como si fuera un precioso mineral. El tren de juguete no solo arranca, sino que es capaz de llevar viajeros. Tose y pita por las montañas del Himalaya. Y a veces llega, a paso casi humano, a pueblos que viven del cultivo del té. El trazado del Toy Train empieza a accidentarse a 5 kilómetros de Darjeeling, en Batasia, que significa lugar ventoso. Aquí está el primero de sus muchos loops, rizos a veces en forma de 8. Es un tren que hace soñar con otro tiempo. A principios del siglo XX, elefantes y tigres dificultaban la marcha de este tren cuando pasaba por las llanuras bengalíes. El Toy Train cruza cientos de veces la carretera sin pasos a nivel ni semáforos. En nuestros días, el tren de juguete cubre todo su itinerario, los 90 kilómetros que hay entre Darjeeling y Siliguri, en no menos de 9 horas. Ahora bien, a menudo tiene que ir marcha atrás para avanzar y subir. Su tope es 2.400 metros de altitud. La mayor mezquita está en pleno centro urbano y convive con los numerosos templos hindúes, budistas y cristianos. Los anglicanos cuentan con uno de los templos cristianos más antiguos de la India. St. Andrews fue erigido en 1843 y reconstruido 30 años más tarde. Hoy domingo, los católicos de Darjeeling dan testimonio de su fe en esta iglesia, la iglesia del Loreto. Aquí es donde estuvo en sus años mozos la madre Teresa de Calcuta. En el adyacente convento de Loreto estuvo también la primera escuela inglesa de Darjeeling. Fue fundada por la monja irlandesa Teresa Mons. Luego, en 1888, la Compañía de Jesús abrió su colegio, St. Joseph. Darjeeling gozó de buena reputación en materia educativa. Al menos los blancos coloniales disfrutaron del clima y buenos modales de la ciudad. Hoy indios, nepalíes, botias, tibetanos cantan al Señor con guitarras acústicas y armonios de mano indostánicos.
Pero si hay un templo que exprese el máximo grado de respeto de Darjeeling, es el ubicado en el parque de la colina del observatorio. En lo más alto de Darjeeling está este templo de Mahakal. Lo más peculiar aquí es que el culto es común tanto a hinduistas como a budistas. También los monos son habituales en el templo y hay que tener ojo con ellos. Aprovechan cualquier descuido para robar a los visitantes o la comida de los dioses. Los sacristanes gurkhas, de origen nepalí, dan pasta de sándalo para hacer el tikka en la frente, un simulacro de tercer ojo. La mayor deidad de este lugar es Mahakal, una encarnación del dios hindú Shiva. Shiva, en principio, es el dios de la destrucción, pero en la India nada es tan evidente. El tridente de Shiva, su lingam fálico, su carácter destructivo, se atenúan entre el incienso, las flores y las limosnas ofrecidas por igual por devotos hinduistas y budistas. Es más, dos sacerdotes, un brahmín hindú y un lama budista, se colocan en cada uno de los laterales del altar y se encargan de recibir las ofrendas indistintamente. Ciertamente, entender tiene sus límites. Lo dice el Mundaka Upanishad. Es lo que es, ser y no ser. Todo el objeto del deseo, más alto que el entendimiento. Siempre en la colina del observatorio abre sus puertas el más vetusto confort hostelero de la ciudad. En el ápice del British Raj, el imperio británico de la India, los ingleses solían escapar de los calores de Calcuta para refugiarse en las nieblas, en las alturas de Darjeeling. Este es el Windermere Hotel, uno de los sitios donde los ingleses preferían pasar sus vacaciones. Las mensajib, las mujeres de los oficiales británicos, tenían que quedarse en este pabellón, el Morgui Khana, literalmente el gallinero, mientras sus maridos frecuentaban el bar. Eran reglas y una etiqueta que prosperó entre estas paredes que querían remedar un oasis londinense en una de las partes más remotas de la India. Aquí se alojaron y brindaron, no solo con té, miembros de la realeza británica. Por supuesto, acudían reyes y reinas del Himalaya, como el rey de Sikkim, Palden Tondup, y su esposa, la norteamericana Hope Cook. La señora Tenduf La, propietaria del hotel, bailaba con el Chogyal, el último rey de Sikkim hasta la anexión de ese reino por parte de la India en 1975. Nostalgias es lo que más le queda a sus 80 años a la señora Tenduf La. Y la decoración del Windermere, donde se enseñorea un gran óleo del tren de juguete. Por mor de los tiempos, Darjeeling está dominada demográfica y políticamente por los gurkhas, los descendientes de los antiguos trabajadores de Nepal que trajeron los ingleses. Hasta los años 90 del siglo XX hubo un fuerte movimiento, el de Gurkhaland, a favor de una mayor autonomía de Darjeeling frente a Bengala, y hasta hubo un conato de secesión. Hoy, en Darjeeling, se respira un ambiente más pacífico.
a veces tan pungente como el del bazar. Los cromos de Santa Teresa se venden junto a los de las deidades hinduistas y budistas. Por lo demás, no falta nada en el ramo del color local, desde las churrerías y afines a los puestos de ferretería, desde las tiendas de granos, es decir, arroz, hasta las cesteras que ya tejen con fibras de plástico. Pero en esta calle del centro, Ladenlah Road, una tienda aún parece desprender nobles efluvios del pasado. I'm Girish Sarda. We are the owners of the Nathmal's Teas in Darjeeling here. We are the oldest shop selling the finest teas since 1931 and spreading the flavor of Darjeeling all over the world. All Darjeeling teas, as you know, is basically all about flavor. The better the quality, it's got a stronger aroma. All Darjeelings are very light teas with a very natural taste to them. See, sir, now. This is again a very high quality spring. Now that is a good medium quality. Good. Now, if you're looking for something very, very premium, then I can show you something which is very premium. This is the very premium tea. It is made up of only the golden buds, the middle leaf. This is what makes the tea very delicate in flavor. Now, you can smell the tea. Now, and see the difference in the aroma. Do you get the difference in flavor? Excellent. Un mundo de tés, un mundo de aromas. Es también el cuerpo y el espíritu de Darjeeling. Cuando llega la primavera, las lluvias lavan aún más los colores verdes de los campos. Son los grandes Garden Tea, unos jardines únicos. Nada más lejos de aquí que la idea del paseo. Ya en las mismas afueras de Darjeeling empieza un inmenso mar de té. Esta planta puede dar hasta 4 cosechas al año. Enteros montes se consagran aquí al cultivo del té, pero es un té que no en vano tiene fama de ser uno de los mejores del mundo, si no el mejor, en cuerpo y fragancia. Los 4 flashes, como aquí llaman a las 4 cosechas anuales, permiten pocas vacaciones. Los arbustos siempre están verdes y dispuestos a dar sus brotes. El té de Darjeeling que se coge después de las grandes lluvias es con distancia el más cotizado de las alturas himalayicas. Dentro de las categorías, el mejor es el té que llaman rubí. Es de hoja entera. Se despliega la hoja al hervir el agua. Hay quien dice que entonces el rubí resucita, con todo su poder fragante. El peso de la recolección del té lo llevan las mujeres. Generalmente son mujeres originarias de alguna tribu nepalí. Van cargadas con grandes capazos. Poco después del alba, entran en los campos de la niebla, donde recogerán con sus dedos, hoja a hoja de té, su pan de cada día. Tras el éxito de las plantaciones de té en la región india de Assam,
la Compañía Inglesa de las Indias Orientales desboscó las alturas de Darjeeling para introducir una serie de tés híbridos de China y Assam. Fátima tampoco tiene vacaciones. Mil rupias, unos 25 euros al mes, es el horizonte verde de Piku. Mero nam Sumitra Gurung ho, mero jan ko nam Amber Singh Gurung ho. Moi yahi Takdakaman mai kaam garchu. Mero chhora chhori, duijan chhora buari cha, natini cha. Duijana mero apta bhari ko 240 rupaya kamai huncha, mero jan le pani 240 ai kamai garcha. Pahila dekhinkai hami yahi kai basindar ho. Piku, Fátima y Sumitra, tres mujeres de la plantación Tukdak, un mundo aparte y a corta distancia de Darjeeling. La plantación Tukdak no es de las mayores de la zona de denominación Darjeeling. Tiene una extensión de apenas medio millar de hectáreas, aunque de gran belleza paisajística a los pies del Himalaya. Pero lo mismo que otros jardines de té, Tukdak destaca por ser un mundo casi autosuficiente. Un jardín que encierra todo el ciclo vital de sus trabajadores, su sudor y sus sueños. Este es el plucking, la operación más delicada de la recolección. Las obreras extraen, más que cogen, las hojas de té sin dañar las ramas. Prácticamente hasta la independencia de la India no hubo movimientos obreros en el sector del té. Los jardines de té eran pequeños raj o pequeños imperios donde los plantadores ingleses mantenían incluso ejércitos particulares. Los North Bengal Mounted Rifles, los fusileros montados de Bengala del Norte, no fueron desmantelados hasta 1947, después de la independencia de la India. Poco a poco, los propietarios ingleses fueron sustituidos por compañías indias y creció el sindicalismo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Sin embargo, todavía hoy, la propiedad no solo explota la plantación, sino que regula y ayuda de forma casi patriarcal la subsistencia de los trabajadores y sus familias. El señor Modi es el director de la plantación Tukdak. Vive incluso dentro de ella, en esta magnífica casa. No falta una gran antena parabólica. Todos los días, Modi da una vuelta por Tukdak para vigilar la marcha de la cosecha y el procesamiento del té en la propia factoría de la empresa. My name is R.K. Modi. This is where I stand. This is a Tukdak Tea Estate.
The owner of this tea estate is DPIL Limited. I am the senior manager of Takda Tea Estate. This garden is having 505 hectare area, out of which 290 hectare is under tea. We produce 200 metric ton in a year, out of which there are four seasons: spring, summer, monsoon and autumn. We produce the best of the Darjeeling. En Tuktak hay 750 trabajadores. Una población total de 3.000 personas vive en este jardín de té. En los campos hay una clara división del trabajo por sexos. Los hombres limpian la maleza y preparan el terreno para nuevas plantas. Mientras, las mujeres se encargan de la recolección de la hoja. En 1826, el comandante Bruce tuvo la brillante idea de traer a Bengala semillas de té salvaje de Assam. Las plantas de Assam arraigaron también en Darjeeling, que 40 años más tarde, es decir, en 1866, ya había 39 tea gardens que ocupaban 10.000 acres de terreno. Un océano de té. A veces se ven mujeres que usan mitones de lana para la dura recogida. Ya en 1905, un tercio de la población de Darjeeling dependía de la economía del té. Había hasta 64.000 trabajadores. Con todo, la mano de obra local fue insuficiente y por eso los ingleses empezaron a reclutar masivamente a trabajadores nepalíes. Un jardín de té como el de Tuktak tiene incluso un pueblo entero dentro de sus límites. Lo de Kutidara, en plena plantación de té, donde la compañía cuida de sus trabajadores desde la cuna a la tumba. Incluso han puesto una tienda donde no falta nada de lo esencial: caramelos, juguetes y repollos. Otro punto concurrido es la parada para coger el autobús, el camión o el tractor, lo que primero venga, para viajar dentro del jardín. La compañía sufraga asimismo los gastos educativos. Esta es la escuela primaria. Aunque la lengua mayoritaria sea el nepalí, los hijos de los trabajadores estudian aquí en inglés como los demás escolares de Darjeeling. Solo los más inteligentes, aplicados o los que tengan más suerte tendrán una oportunidad para proseguir sus estudios sin tener que trabajar en el jardín de té como sus padres o como los padres de sus padres. Rani está bailando. Los hijos del té deletrean con ahínco en buen inglés. Pero al lado, los niños de esta otra clase aprenden a sumar. Tal vez un día, con mucha fortuna, puedan sumar en lakhs, cientos de miles de rupias, y no en pocas decenas como sus padres.
Count your fingers. Seven. Show me your seven number. Number seven. Yeah, that is the seven. Okay? You understand? Yes, sir. Okay, once more. Another. Show me another number two. That is? Which number? Two. Two. Show me your two fingers. Raise your hands up, two. Very good. Only two, only two. Not more. Two. Another number? Two. Two. Say loudly, ready? Two. Another number? And which one? Two. Two. Two plus two, how many? Four. Show me your four fingers. Four fingers. Very good. Tal vez un día los colegiales podrán probar el té que cultivan sus padres. Lo más difícil será el té de plata, el silver tea, hecho con las mejores yemas y clones. Puede alcanzar las 1.800 rupias, unos 38 euros por 100 gramos. Todo un té para bolsillos de rajas y paladares de marajás. Vamos a ver ahora en Kutidara cómo viven los trabajadores del té. La familia Gurung se compone del padre, el señor Amber Singh Gurung, su mujer, la señora Sumitra, y dos hijos. Uno, que ahora está en la escuela, y Sasi, la hija mayor, que acaba de tener un bebé. También vive con ellos Indra Maya, la hermana de Amber Singh, que está atravesando una crisis conyugal. अम्बर सिंह गुरुङ हो यो मेरो घर हो मेरो घर हो मेरो गाउँको नाम कोठीदुरा हो मेरो जान सुमित्रा गुरुङनी हो मेरो बहिनी सुमित्रा गुरुङनी गिङ टी स्टेटबाट बिहा गरेर ल्याएको मेरो बहिनी पनि मैसँगै बस्छ मेरो बुहारी हो मेरो नातिनी हो मेरो छोरा बम्बईमा वाइटरमा काम गर्छ मेरो नाम सुमित्रा हो म कमानमा काममा जान्छु कामबाट आउँछु घर परिवारसँगै राम्रोसँगले बिताउँछु राम्रोसँगले बस्छु त्यति त होला म अब यहीँकै पेसेन्जर हो यहीँ सधैँभरि बस्ने नै हो मेरो नाम शशी गुरुङ हो म मेरो बाबासँग बस्छु मेरो एउटा छोरी छ म चाहिँ मेरो छोरीलाई भविष्यमा राम्रोसँगले पढाएर कुनै काममा लगाउन चाहन्छु मेरो नाम इन्द्रमाया हो म अम्बर सिंह गुरुङको बहिनी हो म इन्द्रमाया गुरुङ हो म यहीँ कमानमा धेरै वर्ष भयो बसेको काम गरेको अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब यत्रो आधी जिन्दगी बितिसकिसक्यो हो अब अझै योभन्दा अरू काम गर्नु कहीँ देशहरू जानु अब राम्रो राम्रो जग्गातिर गएर धेरै पैसा कमाउने जग्गातिर त जानु मन लाग्छ नि तर हो आधी जीवनहरू बितिसक्यो त्यसले गर्दा अब यही नै सन्तोष गर्नुपर्ने छ हो यति नै हो अब कहाँ जानु छ र अब धेर उमेर खाइसक्यो हो त्यति त होला नि के भन्नु है राम्रै लाग्छ अब अब गरिल्याएको काम हो अहिलेसम्म गरेर ल्याएको काम हो Amber Singh, el padre de familia, nació en esta plantación hace 52 años. Su principal trabajo es limpiar en la factoría de té y en la época apropiada plantar arbustos en los campos de Tukdak. Sus padres eran de la etnia Gurung del oeste de Nepal. Los Gurung, que viven a los pies de la Annapurna, son conocidos por alistarse en los Gurkhas, el cuerpo de soldados de élite de los británicos. Amén de barrer en la fábrica, Amber Singh tiene que echar una mano en casa, por ejemplo con la leña. No hay trabajo mortificante para un hinduista como Amber Singh, seguidor del Rig Veda. Quiera Dios que nuestros oídos oigan lo que es bueno y que nuestros ojos vean lo que es bueno. Pero si Amber Singh no para de trabajar dentro y fuera de casa, su esposa Sumitra no le va a la zaga. Además de coger té en las cuatro estaciones del año y cargar un canasto tras otro, Sumitra se tiene que encargar del pequeño huerto familiar. La cocina de los Gurung es una cabaña aparte de dos pequeñas casas que sirven de dormitorio y comedor. El fogón se alimenta con leña y soplidos,
y el humo sale por cualquier rendija a falta de chimenea. La comida tampoco es un gran problema. Comen poco de lo que cultivan en su huerto y además son vegetarianos. Pero naturalmente lo que no les falta es el más fresco té de Darjeeling. Aparte de la cocina, la mayor de las casitas de los gurung es donde tienen los dormitorios y un pequeño salón. Las camas son sucintas como los armarios que no están colmados de consumismo. Sí han llegado algunos iconos de la globalización, estampas, copas y fotos al gusto imperante, el quiero y no puedo de medio mundo. Una vieja tele en blanco y negro es la distracción más moderna que tiene esta familia. Tampoco tienen mucho tiempo libre. Cada jornada acaban rendidos, y así 7 días a la semana y año tras año de sus vidas. Un mes de vacaciones pagadas sería un sueño. En casita aparte, los gurung sitúan su comedor. El mobiliario es el propio suelo y la cubertería la mano derecha. Arroz con verduras, arroz con curry, arroz con más picante que ayer, pero menos que mañana. Primero se come y luego, casi al final, se bebe. Y si acaso té de Darjeeling, un té que le sorprende que algunos digan que es el mejor del mundo. Para ellos es su vida más normal, su único horizonte. El jardín de Tukdak les ha visto nacer y les verá morir. El hinduismo de los trabajadores nepalíes les lleva a creer en una vida circular y en una muerte tras la que vuelven a nacer y a girar según haya sido el karma. El conjunto de acciones buenas y malas predestinará futuras existencias. Un ciclo que va pasando como las estaciones o como las cosechas de té. Rai es un vecino de los gurún en Kutidara. Desde que su padre vino de Nepal hace más de un siglo, Rai nunca ha tenido dudas de que, a tenor de cómo se vive, se reencarna. Rai sirvió en el ejército indio y al licenciarse fue conductor en Tukdak. Tiene 3 chicos y una hija, pero su ojo derecho es su hijo Mahendra. Mahendra ha cumplido el sueño pendiente de su padre: tener otra vida y en esta encarnación. Reti Garden, Tukdak, Dishe DPL Company, ma, Karedat. या कर्मचारी थियो र उहाँ बादमा एउटा चान्स पाएर मेरो छोरा नरेन्द्र राई आर्मीमा जानुभयो र आर्मीबाट उनले एउटा चान्स पाउँदाखेरि चाहिँ माउन्टेनमा चढ्नको लागि उनले चान्स पायो र तेन्जिङ खान हिमालयमा 19,700 फिट हाइटमा चढेर अहिले उहाँ आर्मीमै नोकरी गर्दैछ र यहाँ हाम्रो कमानमा पनि जो लेबरहरू छ चान्स पायो भने र राम्रो राम्रो भयो भने सबै हामीले चाहिँ भन्छौँ कि हिमाल चढ्नु सक्छ अरू जो पनि काम छ गर्नु सक्छ भन्ने मेरो
Compañías como Tukdak no solo mantienen el jardín de té y su población estable de trabajadores, sino su propia fábrica. Esta es la joya de su corona, pues aunque la producción de té sea moderada, un par de centenares de toneladas, sobresale por su alta calidad, resultado de un gran mimo artesanal. Es en pequeña escala, como sucede en la región de Darjeeling, que produce unos 11 millones de kilos de té al año. Eso es apenas un 2 o 3% de todo el té de la India. El detalle es que el té de Darjeeling se ha convertido en el más caro, fragante y lujoso. No extraña que hasta el 85% del té de Darjeeling sea para la exportación, sobre todo para Japón y Alemania. Tras pesarlas, las bolsas llenas de hojas son enviadas a la planta superior para su secado. En todo el proceso es raro que se pierda una sola brizna. Las hojas son seleccionadas con esmero y se secan con la ayuda del fino aire del Himalaya. Eso no se improvisa. El aire es el mayor valor añadido, la fortuna de Darjeeling. Economistas como Milton Friedman de la Escuela de Chicago harían una hipótesis del ingreso permanente hasta del té. Ingresos y consumos divididos en dos partes, la permanente y la transitoria. Todo regulable, salvo una sequía o una neumonía. ¿Y si a un siervo del té no le alcanza para un extra de una manta o de una mascarilla? La fermentación de las hojas marchitas es otra fase delicada, siempre en busca de la excelencia. Mi nombre es Duran Bite. Yo he trabajado 31 años. Yo he trabajado 7 años. Mi trabajo es 1000 rupees. La elaboración del té requiere intensos cuidados por parte de un personal que tiene que eliminar el desliz de cualquier cuerpo extraño. Así, el té de Darjeeling es una metáfora del eterno camino de perfección que deben recorrer sus trabajadores a la fuerza. En la siguiente sala, la del empaquetado, vemos que no se desaprovecha nada. Un obrero usa un gran recogedor para rebañar lo que se le escapa a la máquina. De la fábrica, el señor Pandit, es del estado indio de Uttar Pradesh y es de casta alta, brahmán. Dirige esta factoría de té con criterios similares a los que rigen en el mundo. Prima la eficiencia y el costo ha de ser competitivo. Tienen aquí a su favor la calidad de la materia prima, aunque en punto de calidad nunca se puede bajar la guardia. Nice character. Sorting to be improved. Nice inclusion.
डायरेक्टर। Rico y rojizo con sabor a uvas moscatel. Pero un té nunca es igual a otro y menos en Darjeeling, donde siempre hay un té mejor que los demás. Su cuerpo dependió del sol y su alma de la lluvia. El aire de la cordillera hizo el resto. Donde no llegan las máquinas, llegan las manos. Como si fuese oro en polvo, se batea el té que cayó en el suelo. Todo sea por el precio final. Es tiempo de regresar a Darjeeling. El jardín de té de Tukdak y el pueblo Kutidara siguen con su aire aparentemente pausado. Unas obreras sacan tiempo para comerse unas chucherías. Otras, como esta mujer, hacen incluso de canguro para cuidar a los hijos de las compañeras que están en los campos. Hoy por ti y mañana por mí. Así pasen muchas hojas de té y no menos reencarnaciones.